tenemos, chaval? Estamos en la presentación de las camisetas aquí con Tito y Dani Camacho. Saluda a tus fans, ¿cómo estás, chavales? Evidentemente, estamos en la zona, pues, con sillas y tal, tipo... tipo palco, eso es lo que te digo. Tenemos ahí justo enfrente donde va a ser la presentación. Y bueno, hasta que nos echen aquí... Hasta que nos echen, de momento aquí estamos. Mientras que no nos echen, está la cosa bien, así que... vamos a ver si se acabó... a ver si se acabó de centenar. ¿Tú cómo lo ves? Esperemos que sí, que no sea como lo de los viendo de hace unos años. Imagínate la isla que va a ir. Uff, entra la visual solo de pensarlo. Pero bueno, yo por pensar en el equipo en general, en el otro, no en el nuestro. Puede estar ahí la cosa, puede estar ahí. Ahí está, ahí está. La grabación de Nike, nunca se sabe. Nunca se sabe, vamos a ver, veremos cómo se funciona. Para iniciar el acto de presentación de las nuevas equipaciones para la próxima campaña, vamos a proceder a guardar un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del atentado terrorista de Niza. María Llenes, nuestra internacional sub-17, y Juan, uno de los integrantes del campus de Mareo, visten el chándal que utilizarán los jugadores. Bueno. Consta de una chaqueta roja con ribetes negros y polo también rojo con detalles asimismo en negro. Ahora, Candy, la capitana de nuestro equipo femenino, aparece vestida con polo granate y bermudas de algodón de color azul. Y turno ahora para el míster, para Belardo, que aparece en la pasarela. Nuestro entrenador lleva puesto el chándal que equipará a los auxiliares del equipo. Es de color negro y bajo el mismo un polo blanco. Y directos a la portería, porque aquí están nuestros guardametas. Huella y Diego Amarillo. Pichu. ¡Madre mía! Diego, de color naranja. ¡Madre mía! La fosforescencia en estado puro, señores. Y ahora, todo un pelotazo. Ahora vamos a conocer nuestra segunda indumentaria. Jorge Meré y Carlos Castro son nuestros modelos. ¡Hostia, chaval! ¡Vaya pasada! ¡Esa sí que me mola! ¡Pantalones! ¡Lol! ¡Todo negro! ¡Hostia, qué guay, tío! ¡Esa sí que me mola, tío! ¡Ojo, ¡Tremenda! ¡Esa sí que me mola, tío! Y para ¡hostia, vaya guapa! Son Nacho Cases y Sergio Álvarez quien nos muestran nuestros primeros colores. A ver. Con nuestra clásica roja y blanca. Bueno, bien. Acompañan las medias y pantalones azules. Bueno. No se puede ver, pero añadimos. Posterior del cuello aparecen como novedad. La bandera Asturias, tío. Las banderas de Asturias y de Gijón. ¡Grande! Y ahora, mientras todos ellos posan para los fotógrafos, Banda Nocturna nos va a contar esa historia con música que lleva por título Los 11 jinetes. La negra me flipa. Bueno, Camochín, ¿tú cómo lo viste? Hay que poner los dólares ahí a la inversión, pero bien, la cosa está bien. Muy guapes. La negra me flipó, la roja y blanca bastante sencilla. La negra, mira, ya está compradísima, de hecho. ¡Madre mía! ¡Mira quién me aparece aquí en el palco! ¡La negra! Mis ojos brillantes nacen en el mar. Sus rayos se pasean por la ciudad.